Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a... Tal vez solo unos 2 minutitos vamos a esperar. Muy bien, vamos a continuar. Bienvenidos, qué gusto tenerles otra vez. Así que vamos a continuar con... Buenas noches, ingeniero. Perdón, ¿alguien me habló? No. Ok. Bien, teníamos este archivo en el que estábamos asignando nombres a las celdas. Y, por ejemplo, aquí hay un error. Lo voy a hacer aquí en existencias. Estábamos en el archivo de la semana pasada que teníamos una tabla. Y en esta otra hoja nos va a arrojar los resultados dependiendo de la búsqueda. Entonces, lo estábamos haciendo nombrando cada celda. Voy a borrar esto. Las funciones que habíamos puesto acá. Las borré. Y voy a verificar en el administrador de nombres los nombres que están asignados. Esta Apple, por ejemplo, es para los valores, dice que están acá en estas celdas. ¿Y a qué función se refiere? Se le asignó un nombre. Si yo selecciono el grupo de celdas al que le asignamos nombres, aquí puedo ver cómo se llama ese rango de celdas. Y estamos observando también que está nombrado la celda de color, la celda de existencia, la celda de memoria, la celda... de precio y la de micro, que no aparece en estos nombres asignados. Entonces, como esto depende de la selección que acá se haga para que nos aparezcan aquí los valores, entonces hacemos lo que hacíamos al inicio para crear listas. Cuando teníamos celdas con listas. Entonces, el precio, el color, la existencia, la memoria y la micro o el microprocesador. Esas características dependen del modelo. y voy al administrador de nombres y ya teníamos nombrado eso. Aquí está cada uno de los modelos. Porque si yo hago nuevamente crear desde la selección y que me cree los nombres a partir de la columna izquierda, ya los tenía, ya habíamos hecho eso, ya lo habíamos asignado. Entonces, como estamos ocupando, ¿verdad?, la función indirecto, aquí estamos llamando a esta celda, lo que contenga esta celda. Y como se había hecho anteriormente, aquí se concatena con el nombre de la celda que tiene. En este caso, empieza por la celda de 5. Si yo quisiera hacer un barrido por toda esta base de datos. Empieza por D5. Precio, color, memoria, microexistencias. Entonces, esa es mi referencia y se concatena con el nombre, que es la D5. Me marca esta. Entonces, verifico que esta marca y este modelo dice que estas son las características. Aquí lo que hay es los valores no están en este mismo orden para que nos funcione así. Dice que este celular vale 450, que es blanco, que hay 10, que hay 2 GB de memoria en ese teléfono y 2 GHz en el microprocesador. Entonces aquí lo que es más fácil hacer es mejor cambiar el orden. Precio, color, memoria, microexistencias, precio, color, existencia, memoria, micro. Eso es lo que nos va a salir mejor. Tener el mismo orden. Por ejemplo, comparo el otro modelo. El número 3, 300 negros, 0, 4 GB, 3 GHz. 300 negros, 0, 4 GB, 3 GHz. Entonces, lo que hicimos es esto. A veces uno se quiere complicar la vida. Y entonces, aquí si ustedes se fijan, cuando yo le doy F2 no tiene nada, sino que aquí en la parte de arriba de la barra de fórmulas, usted ve que ha tomado la misma referencia, porque como todas estas características dependen del modelo, porque así lo asignamos. Cuando hicimos esta selección y creamos desde la selección, nos toma como encabezado de estas características los modelos que están en la columna izquierda. Entonces puedo escribir el GK10, 450 blanco, 9, 2 GB 4. 450 blanco, 9, 2 GB 4. Next, 450 rosadito, 0, 2 GB 2.5. Next, rosadito, 0, 2 GB 2.5. Entonces, como estas son datos que dependen de aquí, por eso es que Excel automáticamente hizo el relleno con solo mencionar la función indirecto concatenada con una de las celdas que dependen de este valor. En este caso estamos llamando a él para hacer la respectiva sustitución, puesto que los nombres Excel no asigna nombres con espacios en blanco. Ingeniera. ¿Sí? No sé si podría repetir cómo ponerle nombre a la base, a la tabla de datos. Claro que sí. Vaya, como la vez pasada fuimos nombrando cada uno de las celdas, los nombres, ¿verdad? Entonces, como cuando nosotros seleccionamos datos, no sé si desde aquí gustaría que le repita, porque como los nombres dependen también de esta, entonces, digamos que lo primero que hicimos fue nombrar este rango de celdas. ¿Qué le puse? Sí, ajá. Mi consulta es si tuviéramos una tabla de datos más extensa. Correcto. Para no ir nombrando cada celda, ¿cómo se haría de una sola vez? Así. Va, entonces seleccionamos este rango, ¿verdad? En el que yo me aseguro que selecciono el rango que necesito y yo sé que estas características de precio, color, existencia, memoria y micro dependen del modelo. Entonces, por eso me fui aquí a crear desde la selección y aquí me da más opciones. Si los datos estuvieran en la fila superior, es decir, si yo lo que quisiera llamar son precios, entonces hago esta llamada y el precio estaría como fila superior, pero en este caso nuestros modelos y los datos que van a depender están en la columna izquierda, que son características que dependen. Entonces, cuando yo presiono aceptar, automáticamente Excel me nombra las celdas, ese rango de celdas con estos valores. Entonces, cuando yo verifico, veo que Galaxy A es 1, lo tengo. Y automáticamente Excel les coloca el guión bajo. Galaxy A3. Estos fueron los ejemplos que realizamos en la clase anterior. El GK10. Bueno, aquí está el iPhone guión bajo 1. Entonces, a los mismos modelos, ahí están los mismos modelos. Solo que Excel les anexa o les agrega un guión bajo. Entonces, ya están creados los nombres. Entonces, cuando yo vengo y quiero buscar algo, esto ya lo teníamos hecho en la clase anterior. Esto ya estaba. Con solo escribir la marca, seleccionábamos el modelo. Entonces aquí lo único que hice fue usar la función indirecto del valor que está en C11, este valor que está aquí en C11, concatenado con la celda D5. Y esa es la ventaja de utilizar la función indirecto. Que como como estoy llamando un dato que es título de otro, estos datos dependen de otro, esa es como la ventaja que tiene la función. Entonces yo solo llamo la celda donde está. Si usted se fija, aquí me marca, como que me estuviera marcando en esta hoja y usted dice, pero si en D5 no hay nada. Y esa es una de las ventajas de esta función, que como es un dato que depende de otro, entonces ya ni necesité venir a hacerlo aquí, sino que, bueno, es más, si yo le doy F2, no me sale nada, pero si yo me voy a veo la barra de fórmulas, es el mismo, solo como todos estos datos dependen de este, por eso lo tomó, porque es una ventaja de la función. La celda de 5 sería de la hoja anterior, ¿verdad? Correcto. Sí, aquí, mire, como aquí empiezan mis datos en la D5, concatenada, correcto. Entonces, ya ahí, como estos datos dependen de este modelo, entonces todo esto, como ya lo hicimos, ¿verdad? Ya hicimos esos nombres. Entonces, por eso es que aquí solo se hace la primera vez y ya Excel toma lo demás, porque es como como el comportamiento predeterminado de Excel, ¿verdad? Que toma series, toma patrones. Entonces, en este caso no es la excepción. Y la ventaja de la función. Lo que yo hice aquí es que estos rotulitos estaban puestos de otra manera, porque si se fijaron, eso sí pasó. Que memoria estaba aquí, memoria estaba aquí, existencias estaba aquí, entonces los datos no coincidían con el título. Pero en este caso es más fácil cambiar los títulos. por el orden que conlleva la tabla, digamos, por llamarlo así, de la tabla de la información que nos brinda. De la base de datos principal, correcto. Entonces, como en mi base de datos principal, el orden está precio, color, existencia, memoria micro, y aquí yo tenía no tenía el mismo orden, tenía precio, color, memoria, micro, existencias, así estaba. Entonces, claro, los datos que aquí daban no coincidían con los títulos, pero en este caso es mejor traernos la estructura original, ya que queremos los mismos datos. Sí, porque sería un lío así ir nombrando cada celda. Ajá. Así como lo estuvimos haciendo en la clase anterior, que a cada celda le poníamos, que aquí, por ejemplo, cuando me voy al administrador de nombres, habíamos hecho de color, existencia, memoria y precio. Color, existencia, memoria y precio. Nos faltó la micro, digamos que entonces si yo quiero asignar el nombre a esta celda, entonces tengo que tomar, quiero ver si tengo... tengo que tomar el nombre de, como esta característica depende de esta, entonces me traigo este valor. Esta es mi columna auxiliar, digamos, que en algún momento yo la puedo ocultar, ¿verdad? Entonces me puedo ubicar aquí en donde va a depender el modelo, asignar el nombre, que fue lo que estuvimos haciendo anteriormente, y ponerle nosotros nuestro propio nombre, ¿verdad? Con guión bajo MIC, ¿verdad? Que se va a tratar del microprocesador. ¿Y a quién se va a referir la celda? Se va a referir a esta. Entonces yo aquí puedo hacer eso, ¿verdad? De lo que hicimos en la clase pasada, que lo hicimos así, el indirecto tomando este valor concatenado con el nombre, que en este caso yo acabo de ponerle MIC. Entonces, bueno, ahorita ya tengo un error porque... sí, así le puse, ¿verdad? Guión bajo mic. Porque tengo un error de referencia, porque como yo la única celda que estoy haciendo era la de Samsung. Por eso hoy sí ya me dio. Y si se fijan, cambié esta y fue afectada por esta función que acabo de poner acá. Porque si se fija, me la marca toda. Entonces voy a borrarla, la borré. Lo único que hice fue presionar la tecla suprimir del cambio que había hecho. Le di control Z para que lo pueda observar. No es que esté malo. Esto está bien. Funciona. Entonces lo que voy a hacer es borrar la fórmula de aquí. Fíjese que así lo tengo yo, pero no sé por qué no me sale automáticamente. Por ejemplo, yo donde me tiene que tirar el precio, me sale lo de existencia. Y de igual forma, pues los datos tampoco me los arroja. No se los arroja. Y ha hecho justo esto que he hecho yo ahorita. Sí. Indirecto, selecciono el mismo caso. Ya con la función sustituida, con el nombre. Sustituir, perdón, con el nombre. Y he cambiado, concatenado con la celda de 5. Pero no me da. No sé si le gustaría, quiero ver, voy a hacer otra prueba con otra. Por ejemplo, voy a poner iPhone 1. Bien, aquí ya fíjese que solo me arroja los valores de existencia. Y cuando cambio con la lista también. Cambian esos valores de existencia, pero los demás datos no me los arrojan. Me gustaría quizás ver su pantalla, fíjese. Solo quiero hacerle una pregunta a Esmeralda, que creo que fue la que me preguntó si le quedó clara esta parte de cómo mostrar los resultados de esta manera, sin nombrar cada celda. Sí, ingeniera. Sí, muy claro, la verdad que sí. Sí. Gracias. Ok, con mucho gusto. Fíjese que me gustaría quizás ver su pantalla, Edwin. Perfecto. Pues sí. Puede verla. La veo. Okay. Dice que, ajá, sí, correcto. Usted tiene la función como, ajá, como se debe tener. Hágame un favor, váyase a la... Eso quisiera yo, papá, pero de 11. Ajá, usted lo hizo en de 11, perfecto. Ubíquese en de 11. Ajá. Uh-huh, sí. Y... Ajá. Ajá. Quiero ver su base de datos, la hoja anterior. El hermano anda. Ajá. Ajá, en D5, correcto. Ahí tienen que empezar. Este, igual los nombres acá. Y los sí, porque si usted hizo eso. Mañana viene de regreso, dice, porque va a ir atrás a la ficha. Ajá, ahí están todos agregados con el guión bajo. Quiero ver los Galaxy arriba, me imagino que están. No, como las bichas van al colegio y ella las va a traer para la casa. De la D5 a la H5. De la D5 a la H5. Ajá, correcto, porque son las características que dependen de ese modelo. Presione cero. Blanco, blanco, 10, 2, 2. Así. Presione cerrar. Quiero ver otra cosa. Ahí lo voy a traer yo. Ajá, yo veo que está bien. Ubíquese en... Quiero ver el rango de celdas de los Galaxy, de los Samsung. Seleccionar... Selección sí, normal. Acá. Sí, ahí están los nombres. Acaba de llegar. Igual los LG. Ajá. Hágame un favor, seleccione nuevamente desde el modelo, desde el modelo, seleccione todo ese rango de datos. Crear desde la selección, columna izquierda, correcto, de aceptar, aunque eso no va a afectar porque ya está hecho. Tiene como 3 días de andar con esa ropa. Ok, presione cerrar y volvamos a ver qué puede estar pasando en la otra hoja. Okay. Cuando selecciona acá me cambia, pero solamente el valor de existencia. Solo es el... Correcto. Ajá, indirecto. Vaya, mire, hagamos algo. Y no, porque ayer fuimos a misa y así fue, pues. Esta incongruencia no la logro notar porque usted está llamando exactamente a la celda de 11, que es donde usted tiene, donde estamos jalando los datos. Pero cuando usted se va de 5, no es ese el dato que tenemos en D5, ¿verdad? Váyase a la hoja anterior. Imagínese que en D5 lo que tenemos, ubíquese en D5. Así le dijo un niño al papá, mira ahí viene Superman. Ajá, imagínese, tenemos ese dato. Y le está llamando otro. Pero si una loquita estaba llorando, así que hay que hacerlo acá. No sé si los demás compañeros les dio, yo tengo la versión 2019. Debería funcionarle, ajá, no sé. La verdad que debería funcionarle. Porque qué lío ir nombrando cada celda. Sí, correcto. Hágalo en color, pero es que... Usted también cambió ese orden, ¿verdad? Mira. Sería... Quiero ver, borre la S10, la función que está ahí. Ajá, la borra. Vuelva a hacerla, igual, indirecto. Ajá. La referencia, ¡salud! Te veo mañana. D5. Portate bien. el valor este sí es el correcto, aunque la función me mande diferente. Por ejemplo, la existencia es la que me está mandando. Vaya. El GK4. El GK4, existencia 10. Las 10. Ajá, se le están yendo para otro lado. Hágalo en color y hagámoslo, verifiquemos en qué celda está el color. El primer color está en la E5. Hágalo, sí. Hágalo en la... Sería Samsung, pero... Ajá, pero fíjese que supuestamente, independientemente del dato que seleccionemos, tendría que salir siempre. Tendría que salir siempre. Es 5. Sí, ahí no. Ajá. No hay problema. No hay problema, sí es. Ah, okay. La memoria. Entonces veamos cuál es la lógica que está siguiendo, o sea que nos está contando. Sí, me está desplazando hacia... Lo está desplazando, exactamente. Quiero ver en el administrador de nombres en los valores. Ya los habíamos visto, 400. Dice que está desde la D5 hasta la H5, correcto. Igual está el precio, el color, ahí te dejé la mascarita. Creo que no tenemos otros nombres que nos están molestando, ¿verdad? No hay otros nombres, solo están los que hemos asignado, ¿verdad? Están los de estos, no sé si esos. Ajá. Pero están esos son igual para la lista. Correcto, son para la lista. Mire, sé que no es quizás como la solución correcta, pero si ya entendimos la lógica de lo que está haciendo, regresemos a la función, a la segunda hoja y veamos en precio si la de 10 y 2 nos está desplazando los datos, entonces retrocedamos nosotros. Ah, ok. Entonces tendría que ser... Sí, para precio. Se está desplazando 2, ¿verdad? Tendría que ser B5. Ajá. Lo voy a poner aquí abajo. No, igual. Ya le van a cambiar. Y lo van a cambiar, ¿sí? Quizá mejor sigamos con la clase, vamos a ver. No, pero igual vamos a prestar atención qué puede estar pasando. Ajá, y sería bueno, ¿verdad? Cuando los demás hagan sus pruebas y si dice aquí tenemos un mensaje. Es el administrador de nombre, guardamos los datos como libre, no como función indirecto. Hágame un favor, Edwin, quiero verificar eso. Váyase nuevamente en donde... Vamos a atender la observación de la compañera Grecia. Váyase a la hoja esa, la primera. Haga nuevamente la selección. Váyase a crear desde la selección. Ajá. Columna izquierda. No, pero es que igual ahí no nos va a preguntar a dónde queremos. Ajá, presione aceptar, ahí no va a pasar nada. Mire, aquí tal vez quizás lo que podemos hacer también es que vuelva a descargar usted el archivo. No sé si... Bueno, igual lo estaba trabajando en blanco, ¿verdad? O sea, no habían nombres asignados. Buenas noches, ingeniera. Sí, buenas noches. Sí, lo que le comentaba era de que según el cuadro que le veía ahí al compañero, en su lista se puede ver que dice función indirecto en todas las filas. Entonces, me imagino que si las cambia en lugar de con la función indirecto y si las pusiera como, como libro, puede ser de que cambie. No sé si pudiera hacer la prueba para ver si cambia. Que probara con una. Ajá. Llamar al libro. No, se tendría que ir al administrador de nombres. Ok. Y donde dice se refiere a, veo que todas dicen función indirecto. Entonces, quiero ver. Ah, no, pero ya están guardadas como libro, ingeniero. Sí, ya están. Según lo que veo, ahí está. Uh-huh. Sí, lo que pasa que eso donde se refiere al rango de celdas, pues automáticamente Excel lo toma con el nombre de la hoja. Uh-huh. Pues ya veo que nos desplazamos nosotros y nos tiró ese, vaya, quizás habría que ir haciendo las pruebas de desplazamiento, aunque ya lo hicimos, y tal vez si vuelve a descargar el archivo. Sí, lo voy a hacer de nuevo. Ajá, bueno. ¿Por qué no? Porque se supone que es la manera de llamar, ajá. Ok. Bueno, tenemos... creo que ya quedó un poco claro lo que dejamos pendiente de la clase pasada, pero igual es bastante similar a lo que vamos a desarrollar este día del tema que corresponde para hoy. Es bastante similar, entonces... Les voy a mostrar el tema que corresponde para hoy. Que tenemos igual utilizar la función para hacer una comparación de datos con las funciones que hemos venido utilizando, que es la indirecto y la concatenar. Entonces, vamos a crear escenarios de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar. Esto lo hicimos en la primera clase cuando el usuario escribía el número de fila, escribía la letra, hacíamos la concatenación y la función nos devolvía el valor. Que este es un funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares seleccionados. Cada una de estas características debe estar en celdas a las que se asignó un nombre de celdas. A esa altura nosotros ya podemos asignar nombres de celdas. La lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborar. Ya para nosotros también ya se hizo bastante conocida con la función sustituir, es lo que hemos hecho. Se quita el espacio y se agrega un guión bajo al modelo del celular seleccionado. Y esta sintaxis ya lo conocemos, ya se nos hace familiar la función, la celda donde está el valor, el texto original que es un espacio en blanco y por cual lo vamos a sustituir que es un guión bajo. La función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación. Y es lo que hemos estado utilizando, sintaxis de la función indirecto y concatenar. La función indirecto, la referencia absoluta a una celda concatenada con el nombre de otra celda, que depende de este valor. Ya lo hemos hecho. Aquí tenemos una imagen con la que vamos a estar trabajando, que hacemos una comparación de dos marcas, dos modelos, con sus características de color, memoria, y lo que se ve. Aquí hay más características. Trabajaremos entonces con lo que nos muestra esta imagen en el ejercicio sugerido. Voy a presionar acá siguiente y voy a descargar el archivo. Aquí tenemos la comparación de las marcas. Aquí tenemos ya está esta lista hecha. El archivo que descargamos ya tiene la lista hecha, pero no tiene el modelo. Esta lista también ya está hecha, pero tampoco el modelo. Entonces, aquí también ya tenemos esta fórmula en donde esta celda amarilla se va a traer el mismo valor de esta celda amarilla de la C4 y aquí también ya nos dan la fórmula. Que el mismo valor de la C7 se muestre en la C11. Entonces, para poder hacer las listas, verifico primero, ¿verdad? Si ya están hechas las listas es porque ya tienen nombre. Verifico que este rango de celdas se llama Samsung, este otro rango se llama Apple, este otro rango Motorola. Y aquí ya se ha utilizado la función sustituir y aquí ya están los nombres. O sea que ya nos viene el archivo con los nombres de cada celda. Y aquí está. Ok, estos son los nombres para modelo, nombres para color, nombres para memoria, nombres para micro. O sea que si yo me voy a fórmulas, administrador de nombres, aquí ya están los nombres, ya me dan el archivo con nombres. Droid Maxx, altura, anchura, aquí están todas las características, ya están las celdas nombradas, micro, memoria, precio, sistema, ancho. Y aquí están Droid Mini, Droid Turbo, y Galaxy A3 color, memoria, microprecio, sistema. Ya están los nombres por cada modelo. Ya nos dan el archivo con nombre. Con los nombres de celdas. Entonces, aquí solo tengo que venir a hacer la lista, a la validación. Que va a ser una lista de origen igual indirecto. Cuando detecte un valor en la celda C3, va a mostrarme la lista. Entonces aquí Motorola, ya está esta lista. Y aquí lo mismo, voy a hacer la lista validada. Y que el origen va a ser indirecto cuando se va a refrescar, cuando llame el dato que aparece aquí. Entonces ya tengo la lista. Si yo selecciono otro, aquí ya nos dieron la fórmula para que este valor sea igual a este. Y aquí lo que vamos a poner es la función sustituir para que nos verifique el nombre de este texto. El texto original es un espacio y el texto nuevo es un guión bajo. Y lo mismo, esto mismo me lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ya que ese es el objetivo, solo que la referencia no es C4, sino que es C7. Para que me le agregue los guiones bajos. Entonces, como ya usted sabe que aquí vamos a llamar a la función indirecto de la primera marca, que sería esta. concatenada con el nombre. Col se llama el nombre. Col se llama. Col. De cualquier modelo se llama Col. Entonces. Que nos la llame y que nos concatene con. Ponerle. Ajá, y nos ha dado el color. Y lo mismo para esta. ¿Qué haríamos si lo hacemos como en la base anterior? Si esta base de datos, habría que modificar esta base de datos para que nos funcione como antes. Voy a ver si modificando esta no tengo algún problema. Voy a borrar estas, mire. Las voy a eliminar porque... Si bien es cierto, son datos que sirven porque también nosotros en el archivo anterior hicimos una columna auxiliar. Estas son columnas auxiliares que son buenísimas, ayudan muchísimo. Pero para que hagamos lo mismo que hicimos en el archivo anterior, las voy a eliminar. No puedo hacer clic derecho. Ajá, aquí vamos a tener un problema de referencia, pero vamos a ver que solo voy a dejar los datos originales, digamos, y estoy borrando las columnas auxiliares. Entonces solo estoy dejando lo que me interesa, modelo, color, memoria, micro, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio, descuento. Y esa es la comparación que quiero hacer acá. Para eso yo tengo que asegurarme de que estas características dependen de este modelo. Entonces hago lo mismo que hice en el archivo anterior. Selecciono mis datos que me interesan. Iniciando del modelo. Y seleccionando todas las características que dependen del modelo. Voy a fórmulas. Crear desde la selección y desmarco fila superior porque mis datos que me interesan están en la columna izquierda. A ver si no tenemos problema. Dice, ¿desea reemplazar la definición existente? Sí, porque como así se llaman, sí voy a reemplazar todo. En el caso que yo tenga un archivo que ya tenga nombres, pues los uso, ¿verdad? Es mejor usarlos porque ya nos lo dan con nombre como este. Pero en este caso sí lo voy a reemplazar porque los valores que tenían esos nombres no van a ser los mismos a los que voy a colocar yo ahorita. Entonces, aquí porque la base es pequeña, pero la otra cosa que puedo hacer es mejor llevarme copiada esta hoja para otro libro. Si yo tengo muchos registros. Pero en este caso voy a ir haciendo eso y que ya terminé. Voy a verificar en el administrador de nombres que dice el Droid Maxx 2. Ajá, aquí está. Asumiendo que estas características ya dependen de este modelo. Entonces vamos a hacer eso que hicimos hace un momento. De colocar la función. Esta referencia. Ah, pero primero tengo que ver en qué, aquí está mi primera característica de color, está en la celda D4, en D4 está. Entonces, indirecto, D4, D4 concatenada con D4, porque así es. Ok, nos ha dado un error de referencia porque es la misma celda, pero podemos hacer algo. O cambio de celda esto, o cambio de celda esto, como para que no choquen los nombres. Porque D4 es aquí y D4 es aquí. O inserto una fila aquí o esto lo cambio de celda, ahí como sea. Cualquier cambio, como para que no se llamen igual, ¿verdad? Mi característica ahora está en D5. Entonces D4, D5. Entonces ha sucedido que me ha hecho el relleno automático. Y observen que en la primera vez donde yo digito la función, aparece en negrito porque yo lo he editado, pero en las otras, mire, aparece gris. Y la función aparece, o sea, funciona lo mismo, solo verifiquemos que sea, ¿verdad? Droid Turbo 2, blanco 4310, blanco 4310, 120, 65 Android, 120, 65 Android, 508%. 508%. Ajá, entonces ahí están los datos de la primera. O sea, yo elijo Apple, yo elijo iPhone 4S. Y dice que estas son las características de ese modelo. Comparo si es cierto, ¿verdad? El iPhone 4S es negro. 2 GB, 3 GHz, 10 megapíxeles. Y coinciden con los títulos. En este caso sí estaba en orden. O sea que bueno, es mejor. Nos sale más fácil cambiar el orden de los encabezados. Altura, ancho, sistema operativo. 120, 65 iOS, 500, 0%. Ajá. Tendría que hacer lo mismo para este caso. Entonces observe que como aquí me daba, como este dato estaba en D4 y este también, entonces lo que hice fue insertar una fila para que la referencia no fuera la misma. Entonces voy a hacer lo mismo para comparar la otra marca. Esta referencia sería esta. Concatenada con D5 sería siempre, porque ese va a ser mi dato representante siempre. D5 siempre va a ser como mi dato que me va a representar todo. Allí empieza. Entonces ahí tengo la comparación, lo hago una sola vez y como estas características dependen de este rango de los modelos, me lo rellena automáticamente, solo comparo. Droid Maxx 2, gris 4 GB, 2.28, 135, 75 Android. $910%. Entonces ya funciona nuestra comparación. Ya funciona la comparación. Haciéndolo de esta manera. Ok. Veamos, por ejemplo, a veces uno quiere como... Ingeniera, una consulta. Sí, sí. En ese caso los arroja todos los datos porque están en órdenes encabezados, como explicaba anteriormente, ¿verdad? Correcto. Pero fíjese que independientemente siempre los arrojara. O sea, siempre, lo que quizás no pegara es que 140 milímetros estuviera en cámara, tal vez. Eso es lo que quizás no va a coincidir, pero... Ajá. En realidad... Esa sería la diferencia. Sí. En realidad los muestra porque como... Se fijó que lo que hice fue eliminar las columnas auxiliares, que como les digo, eso está bien hacerlo. Porque la verdad que una columna auxiliar nos ayuda muchísimo en el cálculo de cualquier cosa, pero en este caso, si usted se fijó, yo las eliminé. Y lo que hice fue lo mismo que hice anteriormente, lo mismo, marqué todo el rango que me interesa de mis modelos y que como cada una de estas características dependen del modelo. Entonces hice lo mismo. Seleccioné mi rango, crear desde la selección. Yo tengo que tener cuidado en esta información que aparece en este cuadro, de crear nombres. Tengo que tener cuidado que en este caso no están en la fila superior, están en la columna izquierda. Entonces por eso realmente es que es la ventaja de utilizar la función indirecto. Porque todas estas celdas, a verlo un poquito menos acá. Todas estas celdas dependen de esta, que son características del modelo. Sería de la primera columna que está seleccionando, ¿verdad? Del modelo sería. Ajá, sí, del modelo. Uh-huh. Sí, sí. Entonces esa es como mi columna clave. Porque dependiendo del modelo, así tengo las demás características. Ahora, ya con el orden de los encabezados, que es lo que le decía, por ejemplo, si yo tuviera altura aquí y cámara aquí, entonces sí ya no coincidiera. Pero eso es lo que yo les digo, es más fácil cambiar el orden de los encabezados que venir celda por celda. Entonces tenemos esta comparación. Tenemos otro ejemplo. Lo voy a hacer aquí en este mismo archivo, lo voy a hacer en una hoja nueva. Voy a colocar, por ejemplo, algunos meses. Asumiendo que este ejemplo es de, o sea, pueden ser vendedores, pueden ser productos, pueden ser cualquier categoría de información. Por ejemplo, yo voy a escribir un poquito más acá. Compañero Edwin, no sé cómo le fue ya en esta prueba, porque ya este archivo de hoy era bien similar, bien parecido al anterior. No sé si siempre le dio el problema. No, estaba viendo el otro. Después voy a revisar la clase porque sí, siento que el Excel es el que está fallando. Ajá. Porque no sé si les he compartido, porque le puedo compartir. Bueno, yo tengo el 2021, entonces, en el caso que Excel esté dando el problema, le voy a compartir un enlace para que pueda actualizar su Excel. Ah, vaya, perfecto. Ah, porque si más actualizados estamos, mucho mejor. Quiero ver. Imagínense que ya es el 2022 y yo ahorita estoy con el 2021. Y ahí para todo, ¿verdad? O sea, ahí yo les voy a pasar. sí es de seguir un procedimiento, pero no está difícil. El procedimiento no está difícil. Se lo voy a compartir para que puedan actualizar su Excel. Hay un procedimiento que no es difícil seguirlo. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos... cantidad de productos que sea, ¿verdad? Aquí casi siempre lo que hacemos es que para no estar inventando valores, utilizamos la función aleatorio.entre y le ponemos un número inferior de que, por ejemplo, cuánto se ha vendido de ese producto. Podemos ponerle que su inferior sea 20,000 y que su superior sea 100,000. Aquí con la función aleatorio nos va a dar valores. Si yo me quiero quedar con esos y no quiero que cambien, por puro ejemplo, los copio y me vengo aquí a la función de pegar valores para que ya no se me estén moviendo, sino que me queden fijos. Entonces, asumiendo que esos son los valores, aquí solo, como son ventas, solo formateo las celdas. Pero este comportamiento tiene que ser igual para todos los meses. Pueden ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, a los que ustedes les quiera hacer la comparación, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener ese formato. Para los meses que deseamos trabajar. Aquí lo que voy a hacer es otra vez aplicar la función aleatoria. Se me olvidó, no la hubiera. Dijimos que el inferior iba a ser 20,000 para que sean diferentes los datos. 100,000. Lo que voy a hacer es copiar, antes de deshacerme de la función aleatorio, voy a copiar esta hoja. Voy a copiar, le voy a crear una copia, pero no de esa, sino que de la de enero. Y que se mueva al fin. Ajá, bueno. Aquí lo que voy a hacer es moverla manualmente. Aquí le voy a poner marzo. Entonces, si se fijan, cada cambio que yo voy haciendo me va cambiando los números. Entonces, lo que voy a hacer es como ya no necesito la función, la copio y pego solo los valores para que ya no se muevan. Ya tengo los valores fijos. Aquí también voy a copiarlos y voy a pegar valores para que ya no se muevan. Como si la idea es llevarme a una sola hoja. Voy a hacer otra hoja nueva aquí, pero la voy a mover aquí al final del trimestre. Y le voy a poner quizás allí trimestre 1. No les quiero robar más tiempo. Vamos a continuar mañana. Siempre viendo estas funciones. Así que les agradezco mucho su asistencia. Les espero mañana. Que les vaya bien en el resto del día. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.